Y hoy, dentro de nuestra cobertura de la feria de Puerto Plata Discovery Pop, pues hemos sido invitados por una persona muy importante para nosotros, y yo digo que es como la mano derecha de todas las ciudades de República Dominicana, de todas las ciudades que estamos trabajando con el turismo. Ella nos ha invitado a dar un recorrido por diferentes atractivos que tiene Puerto Plata para recordarnos y para recordarle a todos los agentes de viajes que nos acompañan de que debemos apoyar el turismo interno. Aquí estoy con mi querida amiga, la encargada de promoción interna, de todo. Yo creo que para mí es casi la ministra de turismo, Milka Hernández. Qué bueno tenerte, qué orgullo, hermana, trabajar contigo y acompañarte y de verdad y compartir esa energía que a ti no se te acaba. Ay, muchas gracias. Buenas noches a los amigos televidentes de Sábado por la Noche con Yomaris. Realmente tenía esta deuda pendiente con tus televidentes. Y bueno, estamos efectivamente en el marco de Discover Marketplace, la Feria de Turismo de Puerto Plata, pues trayendo a un grupo importante de unos 42 agentes de viajes, tanto mayoristas como minoristas de Santo Domingo y Santiago, para enseñarle, mostrarles a ellos, así como se le está mostrando en esta feria a los turoperadores internacionales, pues lo que es el potencial de Puerto Plata como destino turístico. Y efectivamente ha sido todo un éxito. Nos han confirmado del clúster que este ejercicio de realizar un día de turismo interno en el marco de Discover Marketplace se va a mantener gracias a la receptividad que ha tenido tanto por parte de los agentes de viaje como ya el feedback que los comunicadores que nos acompañan y que han estado cubriendo las incidencias de la feria pues nos han dado. Entonces entendemos que vamos a seguir teniendo turismo interno para rato. Es para nosotros una necesidad en este país, que es un país turístico, que el turismo interior se potencialice, porque estamos hablando de que es un turismo que deja una alta derrama económica en comunidades en las que normalmente no llega el turismo de masa. Entonces, por eso es tanto nuestra preocupación, porque cada provincia de la República Dominicana, en cada uno de sus enclaves, cuente con esos atractivos turísticos que sean visitados, que se conozcan. Y por eso nos hacemos acompañar pues, de medios tan importantes como Yomaris por la Noche. Ay, gracias, mi amor. Milka, estuviste en todo lo que ha sido el desarrollo del evento, de la Feria de Discovery. Cuéntame un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia en este año? ¿Qué has visto? ¿Qué tal tú entiendes que ha estado el crecimiento de la feria? ¿Los aportes que hace esta feria a Puerto Plata como destino? Fíjate, Yomaris, este año en Discover Marketplace se creció. Se creció en cantidad de visitantes, cantidad de compradores y muy especial de turoperadores internacionales interesados en conocer este potencial que tiene Puerto Plata. Yo creo que en esta ocasión ha sido como cuando más se ha visto el esplendor de toda la provincia, municipio por municipio. Y hay un detalle especial. Ayer por la noche aquí se dio lugar una actividad muy importante que fue los sabores de Puerto Plata. Por primera vez, y mira que tengo 18 años en el sector turístico, he visto una actividad vinculada con lo que es la promoción de la gastronomía de una provincia, en la que se ha destacado cada uno de los aspectos. Estamos hablando desde el punto de vista de los primer plato, segundo plato, postres, bebidas, o sea, todo eso lo hemos podido disfrutar en la noche de anoche, en la puntilla de Puerto Plata, en un ambiente espectacular y además con el apoyo de todo el sector, porque si algo tiene Discover Marketplace es que todo Puerto Plata se une para que esto sea un éxito. Qué bueno. ¿Tú entiendes entonces que la feria es un ente para promocionar el destino y que se debe hacer feria no solamente en Puerto Plata o Santiago, la capital, sino que todos los pueblos deben tener su feria? Puede ser una feria, pero para destacar sus atractivos. Efectivamente, cada pueblo debe tener una feria en la cual pueda mostrarle, no solo al mercado nacional, sino al internacional, pues cuál es su potencial, pero su potencial a nivel de agricultura, a nivel de a nivel cultural, a nivel de artesanal, y cuando ya se toca el aspecto gastronómico, que fue lo que aquí se realizó ayer, es un ejercicio muy importante porque le estamos dando a mostrar a todos los que visitan esta feria de que somos más que sol y playa, somos más que un destino tal vez de montaña en un momento determinado. Entonces, este es un ejercicio que debe repetirse en cada provincia de la República Dominicana, que tengan su feria. Igual tal vez a aprovechar el marco de las ferias patronales que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Ocoa, y que se haga en ese marco pues una feria. Por ejemplo, ustedes en Santiago cuentan con Expoturismo, que es una feria que muestra
todo lo que es la industria turística y todo lo que es la oferta turística, y no solo de Santiago, sino de la región norte, y eso pues también le ayuda bastante. No me puedo ir sin felicitarte por ese reconocimiento que te ha hecho Discovery a ti, por este trabajo que tú vienes haciendo en favor a Puerto Plata. ¿Cómo te sentiste, amiga? Bueno, me sorprendieron, gratamente sorprendida, porque había estado en Puerto Plata y me dijeron, tienes que volver. Volví porque yo soy una fiel y obediente de mis clústeres, y para mí es muy gratificante. Ya quiero aprovechar el medio para decir algo, es que miren, esto no es un reconocimiento a Milka Hernández, eso es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado, un equipo de trabajo en la Dirección de Promoción Turística Nacional, a un ministro de Turismo, Francisco Javier García, que ha sido el primer ministro que le ha dado carácter a lo que es la política de turismo interno, a una Magali Toribio, asesora de marketing, quien nos ha respaldado en todo momento, y muy especial a nuestros destinos de interior, que ya van teniendo pues un departamento que se preocupa por ellos, y que con un ministerio vamos a hacer que los destinos de interior de República Dominicana sean tan importantes como aquellos destinos que a nivel internacional ya son conocidos. Bueno, cariño, muchas gracias. De verdad nos sentimos muy orgullosos, complacidos de que tú estés esta noche en nuestro programa Sábado por la Noche. Tiene una deuda de venir a conducir conmigo el programa una noche.